Las instituciones públicas y quienes las representan tienen el deber moral de fomentar sociedades cohesionadas, favoreciendo la igualdad de oportunidades y una ciudadanía en igualdad de derechos, libre, participativa, diversa y multicultural, prestando especial atención a las personas y colectivos vulnerables. Con sus recientes declaraciones, Enrique Maya ha dado varios pasos de gigantes en sentido opuesto, fomentando la discriminación hacia las personas más vulnerables, niñas y niños a quienes por su color de piel, lengua, origen o procedencia estigmatiza como presuntos delincuentes. Realiza un discurso xenófobo, falso por añadidura, que vincula origen, procedencia o rasgos físicos con delincuencia y marginación. Frente a la riqueza cultural, Maya propone el multiculturalismo del miedo, la fisonomía de la sospecha, dando una patada en el estómago a la labor que durante muchos años colectivos y otras instituciones han realizado en favor de la cohesión social, aportando una visión positiva de la creciente e imparable diversidad. Que el representante institucional de nuestra ciudad incite al odio al o a la diferente por el hecho de serlo es una grave irresponsabilidad. A las mayores dificultades que la ciudadanía de otro origen tiene a menudo, trabas administrativas, desarraigo familiar, de clase, de pobreza y exclusión, Maya les pone una zancadilla más, a cambio, suponemos, de rascar unos míseros votos con un discurso de ultraderecha, que únicamente puede conseguir avivar la llama de futuros conflictos y fomentar la competencia entre las capas más desfavorecidas de la sociedad. Frente a una sociedad conservadora, homogénea, monocultural, xenófoba y conflictiva, solicitamos al señor Maya que rectifique y apueste por una sociedad diversa, multicultural, inclusiva y pacífica, que busque la igualdad de oportunidades y no la exclusión y marginalidad del o la diferente.